use one template. Para que no empecemos un amarillo, otro rojo, otro verde. The text will be different. Lo ocupamos el rojo y el verde. Y el amarillo con la fragata portuguesa. Y el amarillo. Entonces, ya vamos a tener text will be different because biodiversity is different in one place than another, etc. But it's very important, for example, that the infographics are the same. So if you go to one beach and you go to another beach, you get the same message. Pero todo eso claramente se puede conversar, porque en el fondo una cosa es la playa apta y no apta, pero es de cierta construcción. Sí, claro, la gente entra a la playa, vea la verde, amarilla. Y de repente se encuentra con la amarilla y después con la celeste. No, por eso las caritas. Tiene que estar definitivamente en nuestro Claro, por eso. Y eso también está establecido. Sí, él tiene todo eso. Me imagino que esto está formateado, ¿no es cierto? Está ya formateado. Todo formateado. Imagínate que hay más de 4.000 playas en el mundo con esta certificación. Entonces, la experiencia comparada es absolutamente riquísima. O sea, prácticamente mucho. No sé, me atrevo a decir que 90% de los casos que ocurren en otros lados o que están ocurriendo aquí, ocurren en otros lados ya y se ha resuelto. Nicole, y obviamente es trabajar en conjunto. O sea, por supuesto que quien tiene autoridad ahí, bueno, tanto las municipalidades como la Armada y trabajar en conjunto. O sea, ya, acá va a ir tal posto, acá va a ir el otro, y para que no haya confusión, esta es la normativa y esto. Y además, la idea de educarse como el puente es educar. Obviamente ya el tema de tener reuniones, panfletos, conversar con la gente, comunidad y empezar allá a hacerse más a conocer lo que es Rutac, qué significa y todas las medias, policía, YouTube, pongamos todo así, para que la gente aprenda qué es Rutac, qué significa tener este certificado. Para el concesionario, ¿existe algún cobro, pago por obtener la bandera azul? Sí, porque basically we as the international organization, charge each site around the world 44 euro. 44 euros per year. 44 euros per año. Okay. But the national operator, the organization, the national operator that runs the program on a national level needs to decide how much they charge. So in Spain, for example, the municipalities don't pay, the regional governments pay for it. It's not the municipalities. Y eso tiene que ver algo con las dimensiones de la playa, porque es diferente que veamos esta playa, por ejemplo, Caleta Barca, con Salina, un kilómetro. No, from our perspective, no. And again, it's a decision that's done on a national level. You can, in your national jury, you can decide that a beach that's 4 kilometers long, in fact, should be divided into 3 beaches. I don't know. This is a national decision. We don't get into that. We usually look at the beach as a unit that has a specific management for that beach. Okay, so there's a designated team for this beach. If it's 2 kilometers long or if it's 150 meters long, if there's one management, then we look at that as a because it's about management. Le pido disculpas, sí, fue todo muy flash, muy desordenado, muy medio loco, pero fue un pequeño approach nomás, como se dice, y ojalá continuar con esto. Esa es la idea. Muy bien, Po. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much. Thank you. Continuamos también. Usted también continúa por las playas hacia el norte.